Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, os traigo el segundo episodio de Genesis. Una breve intro para recordaros que subí el episodio número 1, que tenéis ayer también episodio de Monster Wall, que subí también un vídeo probando el nuevo bicho que es una locura. Echadle un vistazo al canal, recuerdo que estamos en la serie de Nexus con un montón de streamers y demás. Si no habéis visto el episodio 1 lo tenéis que ver, este es el segundo, así que espero que lo disfrutéis mucho, chicos. Es un resumen de más de 5 horas de grabación, más de 5 horas de directo, así que espero que os guste porque menuda tela editar esto, reventar ese botón de like a saco, a ver si llegamos a 10.000. Si llegamos a 10.000, voy a ponerme a subir vídeos de Genesis todos los días. Mañana subimos el último episodio de Monster Wall, y si en este vídeo llegamos a 10.000 likes, a partir de ahí todos los días vamos a subir esta serie sin parar. Es un trabajo tremendo, ya que vamos a jugar 5 o 6 horas al día, más luego editarlo, que me costará otras 7 horas más. Es una locura absoluta, pero si apoyáis, chicos, reventad ese botón de like a tope y suscribíos para no perderos ningún episodio, ¿vale? Sin más dilación, dentro vídeo. Hoy tendríamos que tamear y hacer armas, ¿sabes? Yo voy a centrarme también en quiero hacer armas. Yo creo que en 15 minutos me hago un par de pistolas y tal, ¿sabes? Pues sí, haz lo que puedas. Referente a armas, haz lo que puedas. Tenemos un problema, la cascada no funciona, ¿eh? Si se llenó de agua es porque estaba lloviendo. Hay que bajar una tubería hasta abajo. O se puede bajar o subir tubería, pero claro, bajar supongo, ¿no? Más fácil. Por cierto, sé también dónde están los nuevos castores, estos voladores que has dicho, pero vale, está un poco lejos de nosotros. Tendríamos que ir primero a los voladores. No renta. Pero sí que son fáciles de tamear, ¿eh? Y se mueven que flipas. ¿Alguien me ha robado pico, hacha, de todo? Sí. No te puedo mentir, Iván. No te puedo mentir. Me molaría mucho tamear un búho, tío. Pero es que tampoco los podemos coger. Ni el búho ni el argentavis. Hasta el nivel 60 y algo. Es una movida, ¿eh? Vale, estoy craftando flechas de tameo a tope. Voy a poner las forjas con madera, pero let's go, a tope, ¿eh? Voy a hacer carbón como si no hubiese un mañana. Okay. Para empezar ya con el tema, tema de armas y demás. Lo principal es metal, hay que ir a por metal, ¿vale? Podemos subir... Podría intentar subir a pie con la compañía de alguien. Se puede intentar. Podemos echar un vistazo a la zona. A ver, la payas. Lo más fuerte que tenemos ahora para defender es el trike, diría, ¿eh? Si veis que viene algún bicho o lo que sea, el trike... La mejor idea. Nah, tío, yo es que no puedo hacer nada. O sea, ahora mismo estoy en pelotas a nivel 1, pero no puedo salir de la base porque tal y como me ven me revientan. No puedo hacer, no puedo salir de la base, no puedo hacer nada. Ah, claro, si sabes por qué yo estoy aquí, porque yo venía a beber agua, tío. Bueno, qué poco daño le hace esto, tío. No tiene sentido. Vale, raptor dormido, bro. Daño. Un raptor 112, acabo de dormir, así de broma, ¿sabes? Vale, pues mola. Con dos raptors ya se puede salir de excursión, ¿eh? Ya te lo digo. Sí. Acabo de llegar. Hola. Hola, ¿qué tal, Broston? Hoy coincidimos. Hola, Broston. Se presenta el soldado Kukan. Hola, Kukan. ¿Qué pasa? Pues muy bien, estamos algunos en bucle. Sí, estamos en momento bucle. Mira, tipa, ¿puedes hacer algo? Pegarme una flecha en la cabeza estaría guapo. Por ejemplo, al final, ¿qué ha pasado con los chapules de ayer? De momento nada, pero se supone que el sitio es nuestro, ha dicho Nesu y los admin, y que no nos lo pueden quitar. Que sí que nos pueden raidear, pero quitarlo no. Entonces sería buena idea pasar la madera ya, ¿no? ¿O qué? Sí, porque además, es lo que iba a decir antes, el portón lo tenemos de madera, de los dos sitios, por lo cual es tontería tener la esta de paja ya, ¿sabes? Ojo, aquí hay estoy tameando un raptor y voy a por otro, chavales. No sé qué nivel será. Vaya, porque era muerto. Vaya donde vaya, llévate vaya. Nivel 16, tío, no tame a un raptor nivel 16 ni de coña, ¿no? Chavales, tenéis que crear camas. Tenéis que crear camas. Verdad, se me olvidó porque... Tipa, tienes el cooldown de las camas a millones. Vas a entrar en el bucle conmigo, estamos jodidos, ¿eh? Vale, ver, claro que sale agua, tío. Pues es verdad. ¡Oh, lo que hay aquí! ¡Oh, lo que hay aquí, hermanos! Necesito ayuda. Alguien que tenga flechas de tameo, hay un tiracoleo. Tengo dos nada más. Esto sí es muy worth, Chicos, tameamos esto y es GG, ¿eh? No, ¿te puedes creer que no caigo en cuál es ahora mismo? Tiracoleo, una pantera, como una pantera. Espérate un momento, a lo mejor puedo hacer de hecho, camas, este puede escalar por la pared en vertical. No necesitamos ni ir por la montaña, El tigre grande, ¿no? Es el gato gigante ese. Sí, es vale, el pues tigre. Igual es buena opción el que recoja mis objetos y me olvide ya, de él. Ya tiene la cama, Poker. Vale, aquí está el tira todavía, Vale, tendríamos que darle entre los dos. ¿Quieres flechas y un arco? Tengo. Pero vale, mira, se lo está comiendo ahora. Aprovecha. Espérate que estoy recuperando. Va a venir, Voy. Dale flechas. Pero espérate que llegue. Pues dale desde lejos, tío. Yo voy a morir, pero le he metido 5 o 6 flechas, No, es tu culpa.
Pero se me ha roto el arco justo cuando iba a disparar la primera flecha. No puedo creer, tío, que vayas con el arco roto. Me he hecho dos. Pues el primero que utilizo, pataplan. No te lo puedo creer, tío. Le he metido 6 o 7 flechas, ¿eh? En nivel 16, o sea, literalmente le tiene que dar una flecha o dos. Ha sido impresionante, o sea, me hago dos arcos nuevos. O sea, literalmente hemos ido juntos, pero he ido solo. Impresionante. No podía hacer nada, tío, no podía hacer nada. O sea, disparo la primera flecha y se me rompe, tío. ¿Cómo puede pasar eso? Pues porque llevas el arco a punto de romperse. Es que como me he de esta mierda de bicho, Hostia, que me ha pegado el coletazo el bronto también. Amigos, voy a hacer 27 camas, ¿vale? Vale. Me están diciendo, Forever, que el Tila es nivel 40, Nivel 16 es. Y me ha vuelto a matar, Por favor, ¿alguien puede venir con un par de flechas, tío? Es muy fácil tamearlo al Tila, pero necesito que se venga una persona por lo menos con arco. Mira, está tameado el Raptor, Nivel 160, chavales, que me lo he tameado. Flipa. De locos. Ole, Iván. Lo dejamos aquí. Bueno, lo voy a llevar a casa, venga, va. Por lo menos nos llevamos el. A ver, contadme vuestros problemas. El tiragoleo, le he metido como 15 flechas, pero yo no, solo no puedo porque corre mucho y no funcionan las voladoras. Necesito una persona más que venga con flechas. Vale, yo he dejado un Raptor 170 aquí de nivel casi, Que no he visto, no he visto el rayo de luz, Yo tengo todavía otro rayo más que pillar. Me va a matar otra vez, aviso. No tiene sentido esto. Pero, Doc, Dios mío, cómo se está liando todo en 0, ¿no? Sí, sí, pero exagerado. Es que, tío, somos 200. ¡Ay, necesito a alguien! ¡Lo he dormido, lo he dormido, tú! Vale, por fin. Coño, hacer una trampa. Algo, no sé. A pecho descubierto. Entonces ya puedo seguir con lo mío. Poker, he salido de base. Le he tirado una flecha, se me ha roto el arco y me ha matado. Es lo único que he hecho hasta que, desde que he entrado. Tía, se ha dormido justo, tío, después de killearnos. Hay un bronto aquí, un diplodocus. Sí, te veo, te veo, te veo. Vale, vale, ya está. Vale, el Tila este sí que necesitaría carne de la buena. A ver, este Tila... se está tameando. Va a hacer falta darle inconsciencia. Le voy a meter unas cuantas vallas. Cuidado, no le vayas a pegar al bronto, No. No le sigas pegando por detrás. Si le das al bronto, nos quedamos sin Tila, Aviso. Tiene que ser nivel 100 y pico, Te lo está llevando para el Tila, Ya bueno, no le va a pegar. Espérate que se me ha roto el arco y tengo las otras las de tameo. Bro, me acabo de quedar sin flechas. Dale, dale. Voy. Pásame unas cuantas si puedes. Ahora pararme a dropear. Difícil. Dale, mátalo. Hostia, sí. He intentado conseguir el Prime, pero nada, tío. No me ha dado Brian el este ghost. Voy a meterle, Forever, le voy a forzar narcóticas que está a la mitad, Le he dado yo narcóticas, pero dale más, sí. Sí, de tameo, sí, 20, 70. 20. Arriba, lo dormimos casi en la puerta de casa, te lo digo, ¿Tú crees? Sí. Espérate. Si le damos los dos, vale, dale. Tírale. Le he metido unas cuantas, ¿eh? Y yo... No paro... ¡Lo he dormido! ¡Uf! A uno de vida, chavales. ¡Qué guapo está este, tú! Si quieres más narcótico, agarra un nitorrinco. No tengo nitorrinco. Bueno, estamos tameando dos tilacoleos, chavales. Hay que tener cuidado con el otro tilacoleo. Si vas a base, puedes traerte vallas negras. Sí, ahí en el tipa... Me voy a olvidar de intentar recuperar lo mío porque lo único que estoy haciendo es perder el tiempo. ¿Cuántas necesitamos? Llevo un montón. Pues es para meterle al Tila para que no se despierte. No sé, unas 100 o más. ¿Qué nivel era? Con el Raptor no sé yo, ¡No saltéis con nuestro Raptor! ¡Que lo matáis! ¡Que acaba de nacer! Y es muy buen nivel. No sé yo si merece. ¡No! Lo compensaremos. ¡No te lleves al Raptor! Estoy en el borde del precipicio, tío. El Raptor asalta, está allá abajo. ¿Me lo dices en serio? Sí, lo que pasa es que las pirañas han hecho ya su labor. No te lo quería decir antes, he intentado disimular ahora, pero se nos salió. No te lo puedo creer, tío. Bro, Iván, que es mentira, que está ahí, tranquilo. Ah, vale. Vale, pues ahora, Cucante, vienes y tameamos el búho. Lo tengo ahí esperando desde hace media hora. Creo que me voy a ahogar, Entonces el Tila comería Prime cocinada, chavales. Antes que Prime normal. Oye, una pregunta, gente. ¿Alguien ha cerrado la pasarela de abajo de la cueva? ¿Cómo que la pasaré la forma de que me dé Prime, tío? Donde empieza la rampa para subir a casa. ¿Alguien ha puesto ahí madera? Sí. O sea, eso que estás viendo ahí delante construido. Sí. Eso es la trampa del búho. Ah, vale, digo, a ver si los de ayer nos han puesto ahí unos cimientos para que no podamos. No, eso es la trampa del búho, bro. Con esto vale, vale. No tengo arco, me falta madera. Dice que no se volean los argentavis.
Es que es un búho, bro. Ah, eso es un búho. Sí. O sea, yo creo que voy a morir, tío, si es que... ¿No, no puedes llegar aquí? Estoy llegando, pero muy lentamente. Como tengo los huesos rotos, me está bajando la vida. A ver. No puedo hacer nada, ¿no? Por ti. Puf, desearme buen renacimiento y... Good luck, Kukan. Te espero en el borde. Y decirme unas palabras bonitas en el momento de mi muerte. Ha sido un placer tu compañía en toda esta... Mira, Poker, ¿llevas flechas o algo? Sí. Bueno, ya está, no hace falta. Oh, bueno, dale comida y se cura, tío. Pues mira, hemos aprendido algo nuevo. ¿En serio? ¿Cómo que en serio, Iván? ¿Qué estás, de trolito? ¿De graciosito? Espera, 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 que me asumo. Yo eso no me lo pierdo. Dale caña. Ah, vale. Me han dado una mierda, chavales. Tío. Pero una mierda, pero una mierda. Aquí tenemos unos canguros que sería ideal tamear, pero no tenemos flores, tío, para... Bueno, no lo sé, no lo sé. Mira, este. Ya está. Vale, me pego. Entra, que entra, que entra, entra. Cierra. ¡Bush! Buah, me mata, Nada. ¡Hostia! Tiene 4K de topor, ¿eh? También te digo. Pero es que es un nivel muy alto, tío. Tío, se ha cegado otra vez con los... ¡Qué guapo está, chaval! Esto sigue maravilloso, hermanos. Joder. ¿Qué hemos conseguido, brother? Pues dos tiracoleos. Salió y entró por el agujero, dicen, ¿eh? Bueno, voy a intentar ir a por metal, chavales. Vaya movida, tío. Algo me pilló el agro. Chicos, estoy en la vena de metal, ¿eh? Ok. Macho, ¿qué traías aquí, tío? Me puedo tirar, chicos, hacia abajo directamente, suicidarme ahí en la puerta de casa. Y así me aseguro que llevamos el metal, ¿sabes? Chicos, el camino está más o menos despejado por metal, ¿eh? Pero solo puedo llevar 80 de metal ahora mismo. No, o sea, a por mí no han venido. Te han reventado la vida y el búho sigue dando vueltas. Ayudo, tipa. ¿Quién se viene a hacer lo del búho? Tipa tiene buen aspecto. Yo creo que eso le puede llamar la atención a este, ¿eh? Al búho. ¡Oh! Ya está, ya lo hemos liado. Me voy a dejar morir, ¿eh? Tipa, aléjalo si puedes de la casa. No entres a la casa, al revés. Vete fuera, ¿vale? Tenemos un raptor alfa, ¿eh? Que me acaba de comer. No me lo Tenía que haber entrado con el metal, tío. Voy a tirar al raptor hacia abajo, ¿eh? Tengo una tilteada de locos. ¿Dónde está el raptor? Un raptor alfa tenemos aquí al lado de casa. ¿Saliendo para dónde? Saliendo por el otro lado. Por el otro lado. Pero bueno, lo voy a tirar hacia abajo. No, ya voy yo. Si tengo que recuperar mis objetos que están abajo. Me siento súper inútil, tío. Te lo prometo. O sea, estos niveles tan bajos de picar, no conseguir nada, metal. Es que no hemos sacado nada de metal. Nada. Por favor, déjame tirarte hacia abajo. Vale. Se cayó. Vamos a ver. No voy a llevar el anquilo, ¿sí? Porque si hubiese llevado el anquilo, estaría muerto el anquilo. ¿Vale? Ahora mismo. Hasta que no esté el terreno despejado, no voy a llevar bichos. A ver, chicos, ¿habéis terminado ya con eso o estáis todavía con la cosilla? Estamos con la cosilla, pero ¿qué pasamos? Que el búho es gilipollas, que está... Venís a por metal y traemos metal para todo ya, en un momento. Es que hay que avanzar porque de aquí a nada... Es que lo más importante es el metal, ¿sabes? Vale, vamos todos de excursión, ¿vale? He dejado el camino más o menos despejado. Deja un momento que voy a dejar el metal aquí cocinando. Vale, ¿por qué salida vamos? Bueno, yo ahora te sigo, Iván. Vamos de momento a casa. Nos han matado ahora. Llevas a tú con flechas, por si acaso tenemos algún bicho. Comprar una criopod. Venga, va, chicos, que estoy parraco más rápido que vosotros, ¿Quién me ha dado una leche? Yo, pero es que se me vuelve loco el bicho. ¿Dónde vas, tipa? Oye, chavales, yo entiendo que vosotros queráis seguir avanzando, pero que la pobre Ire lleva todo el capítulo intentando llegar a casa. Vamos a recogerla. Sí, vamos a eso. ¿Dónde? ¿No puedes llegar a la cascada o qué? No, puedo llegar abajo en un momento. Vamos a por ella, venga. Vamos a por ella. Estamos aprendiéndonos el mapa. Ire, posición. O sea, sí, porque estamos yendo ya al punto de spawn prácticamente. Sí, es que ahí estoy ahora mismo. Me acabo de morir ya. Sí, 85-81. Está pero a tomar por culo, ¿eh? Vale, estamos en 55 nosotros. Vale, te veo. Pero Poker, pasivo, tienes que ir detrás de él y dársela. Cuidado, sí, cuidado, Poker, detrás tuyo. Y lejos. Vale, te veo, párate. ¡Ah! ¿Me ves? No me lo puedo ver. No, no me lo creo, ¿Dónde? ¡Toma! Gracias. Ay, vámonos, qué bien. Vámonos, venga. Vámonos. ¿Os venís, tipa? No he funcionado. Yo sí. Vaya, lobos, vaya, los lobos. Nada. Estamos gafados, tío. Vale, ¿y qué? ¿Y qué me quieres decir ahora? Mira, que se peleen con los. Pero esto no quiero traer los bichos, tío. Joder, Poker, malísimo. A ver, me motivo un momento. ¿Y hay un Rex también ahí arriba? ¿Te has cagado, no, Kukan? ¿Qué? ¿Te has cagado y te has ido para atrás o...? Espérate a ver si puedo pasar. Mira, que yo puse saco. Cojo el focus yo. Yo he pasado los lobos. Yo puse saco al lado. Toda la subida.
podemos hacer una cosa. Creo que os puedo dropear el metal desde arriba y coger más, creo. A ver, a ver. Hola, hola, vamos. Creo que esto da... Coge el cuerpo. Vamos directamente hacia él, Vale, un segundo. Me lo voy a jugar, chavales. Vale, se está pegando, Hostia, voy sin estamina en el agua. Sí, ves que va por ti, Chicos, yo he salido que me estaba calentando mucho la cabeza. Vale, vale. Mucho bufleo. Sí, sí, no, cuando... Igual esta noche me meto y subo niveles y tal y hago cosillas porque... Estoy, no creo que te puedo dropear desde aquí las cosas. No sé si llegará. Vete a la puerta de casa, a la otra puerta. A la otra puerta. Espera un momento, a ver si puedo recuperar mis cosas. Un segundo. Te veo. No sé, creo que no voy a llegar desde aquí tirándote las cosas, pero... Pero desde ahí creo que se van a quedar en una piedra por el camino, Por eso. Bueno, me voy a tirar, me suicido y ya está, ¿sabes? No, 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 antes más a la derecha. Más a la derecha creo que sí que caen, No, no, ya lo he tirado y no, no caen. No caes, vaya. Es que de hecho voy a hacer así y me suicido aquí, ¿sabes? Voy a tomar por culo. ¿Cómo lo hacemos, Forever? Para ir a por el... A por el metal. Pues como acabo de hacer yo. O sea, la has llenado y te has tirado tan matado y lo coges ahora de la puerta. Pero se puede volver también normal, Viendo que no llego, puedo volver normal. Lo que pasa es que como está la manada de lobos, pues... Digo, lo hago así, así llegamos seguros, ¿sabes? Así por lo menos traemos metal, seguro. Ya, ya, ya. Vale. Tengo un carno. Me sigue el carno ya. Nada, a ver, voy a probar a hacer una cosa. Lo primero, alianza. Súper importante, porque es que si no, no puedes entrar. Chicos, no sé si tengo una habilidad increíble para librarme de los dinos o... Otra vez he llegado al metal, chavales. Que como has llegado con el carno ahí en medio, ¿te lo has llevado el carno? Sí, lo he llevado y lo he mareado un poco. Que para que os ha ido todo tilted, ¿no? Sí, sí, se ha ido bastante cabreado. Pobreño. Dios, está el raptor aquí. No, 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 no. Prueba el pin, prueba abrir la puerta. Las piernas aquí, chavales. Vale, ¿cuál es el pin? 1111. Oh, chicos, he traído bastante metal, He pegado tres viajes de metal. El raptor está chetado, que lo sepáis, chavales. El raptor está broken, Iván. ¿Qué estáis haciendo? Resumen rápido. Coger metal todo lo que puedo. Y ahora voy a hacer la montura del raptor. El problema es que hay carnotauros y tal, por lo cual no me estoy llevando dinos porque es muerte segura, pero yo puedo más o menos esquivarlo, ¿sabes? No me gustaría que muriese este raptor. La verdad es que le hace falta levearlo antes de enfrentarlo. Claro. Fría, Porque este raptor es muy bueno, pero se nos cruzan dos bichos feos y nos matan, No te preocupes, Iván, o sea, que lo matamos. Si tú le metes bocaos, piensa que un bicho de esos que puede tener 1500 de vida. Es que no sé contra qué os estáis. Depende del nivel, depende que no sé si puedo coger las cosas. Mil y pico, supongo. Si me ayuda, supongo que podré matarlo. ¡Le doy al carno! Dale, dale. Dale flecha si podéis también, Venga, estoy. Ayuda. Quizá no me deis a mí, voy a por él, Lo estoy metiendo con flechas, Ya está. Carno ha acabado. Cuidado, cuidado, que lo que tenéis detrás... No, mientras voy a pillar la carne del carno, ¿Vienes, Kukan? Sí, cojo mis cosas, un momento. Que estoy cogiéndolas ya. Estamos subiendo, bueno, sube hasta el laguito de arriba si puedes. Mira, aquí hay otro raptor, me lo voy a farmear, 112, ¿lo quieres tamear? Lo puedo tanquear, No, dale, 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 me mata, bro, me mata. Tira la voladora, voladoras. No tengo, los he gastado antes. A ver, lo tanqueo. Madre mía, tío. ¿Tienes flechas narcóticas? No. Toma. Toma al esto pelo, tío. Y toma esto. ¿Vale? Estoy aquí con vosotros, ¿eh? De momento, tú puedes matar a un bicho, me va a poner las narcóticas. Si vemos algo agradable, me queda nada, tío. O sea, me he quedado literalmente a nada. Vale, y detrás te viene otra vez el bicho, ¿Vas volando, Voy flying, tío. Hay un Rex, cuidado. Que ese igual. Un Rex contra el lobo. No, está reventado, tiene sangre, Vale. Renta. Ha palmao. Pues hay muchos lobos, Muchos lobos, tú. Los lobos sí me furan, yo creo. Son lobos, Hombre, depende del nivel que tengan, Voy sin estamina, Yo creo que me matan, Entre tres me matan al Tengo mil y pico de vida. Venid, venid. Está aquí el metal, Os voy a enseñar el metal primero. Y ahora vemos qué hacemos. ¿Qué tal mola esta zona, Poker? Está muy guay, tío. Vale, queda. Aquí queda una menita, luego, más metal. Tenemos, mira, bueno, venid aquí a la menita. ¿Me veis? La montaña que veis justo enfrente mío está hiper llena de metal, pero llena entera, Esa montaña pues de ahí. Yo voy casi a tope ya, El problema es que no podemos llegar ahí sin voladores, ¿sabes? Porque hay ahí una explanada que flipas. Pero cuando tengamos voladores, mira, ahí podemos farmear. Mira, lo que otra mena. Si queréis podemos aventurarnos un poco más, que por aquí hay, pero... Yo con el peso que llevo me vuelvo a casi, Sí. Por cierto, Poker, ¿puedes hacer una cosa?
si cruzas el agua puedes saltar y te suicidas ahí y recoges tu cuerpo. O si no, puedes baja normal, ¿sabes? Como prefieras. ¿Y desde dónde te tiras abajo? En el agua, mira, mira, mira hacia el agua. ¿Nos ves? Date un segundo. Salta fuerte, Poker. O salta primero al escaloncito abajo que no te matas. Hostia. Yo creo que deberíamos buscar unos animales voladores para facilitar estas cosas, tío. Mira qué maldita mala suerte que he tenido, Forever, que me he tirado para matarme aquí en la puerta de casa y me he quedado en risco. Es que mira que ese es malísimo, A ver, escaleras. Poker, ¿tú has cogido el metal que tenías, Poker, o no? Bueno, es que el salto... ¿Cómo te lo explico para que no pienses que... Te has quedado a mitad de camino también. Es que me cago. Sí. Si me lo hubieses dicho, podría haber pasado yo a por las cosas, Ah, mira. Mira dónde están mis cosas, mira. Oye, ¿está quién, ¿Es Sire? No me lo puedo creer, tío. Sí yo. Mira, Iván. Te digo dónde está Okukan, cualquiera de los dos. Mira, Poker. Ahí, si estoy viendo el cuerpo. Bueno, pues hubiese dicho antes de tirarme, podría haber pasado con el Raptor por ahí. A ver, yo puedo cogerlo el metal, con el Raptor, si quieres. Si es por eso, puedo ir yo, en un momento. Sí, puedes recuperar. Voy. Escúchame, el canguro lo tendríamos que tamear, Es un nivel 120. No tenemos flores, Lobos estaría nice tamear, ¿sabes? Además, los lobos van sin montura, por lo cual los podemos montar directamente, ¿sabes? Yo voy a hacer 100 flechas narcóticas, estoy craceando, chavales. ¿Qué os parece? Llevo 87, pero ¿para qué? ¿Para qué, Iván? Para tamear, aunque sea lobos, tío. Los lobos los podemos montar sin necesidad de... ¿Para qué queremos a los lobos, bro? Por los lobos son muy fuertes, más fuertes que... A ver, me quedaría con los tilas. Pero no nos vale para avanzar. No nos vale para avanzar. Sí que nos vale, porque nos vale para irnos de exploración hasta donde sea, ¿sabes? ¿Y cargarnos de 70 de metal como mucho, 50? Bueno. ¿Qué quieres hacer, Poker? Si metal tenemos aquí. Pues a ver, a medida que hemos estado palmando, nos hemos fundido toda la madera. No queda madera en casa, literalmente. Voy a prender fuego con touch, tío. Tenemos cemento. ¡Hostia! ¡Un jabalí! Oye, ¿queréis tamear un jabalí? ¿Lo mato o lo tameamos? Mátalo. Vamos a farmear. 116 el jabalí, Yo es que, de verdad, si queréis tamear. Yo voy a dedicarme un poquito a farmear porque es que no, en serio, no avanzamos. Es lo mejor, déjalo, no te preocupes, Iván, ya podremos tamear más cosas. Porque ahora mismo los tameos no sirven de mucho. ¿Y qué es lo que sirve entonces? No, a ver, farmear. Lo que queráis, Iván, si quieres que lo tameemos, yo te echo hasta una mano. Estoy aquí arriba. A ver si veo dónde os habéis quedado. El Doedicurus, ¿a qué nivel se le subía? ¿A qué no sé? O sea, ¿en qué nivel se podía hacer la castaña esta, tío? Voy a mirarlo, porque solo. Igual ya podemos, Poker, montura de Doedicurus. Tengo todas tus cosas, bro. Vale, nice. O no sé, voy a hacer la montura del Doedicurus y voy a pillar piedra como si estuviera puto loco, ¿vale? Voy a hacer la suicidación, ¿vale? Ahí está, pero ya está todo abajo. Sigue así sobreviviendo. Oye, el rato se come mi cuerpo, pero bueno, gentuso. Te quejarás, mejor muerte que esa no hay, tío. Que tu propio bicho te quite los gusanitos. También sabes qué podrías hacer. Hombre, si lo consigues, te lo agradezco, tío. Dímelo. Matar bicharracos con tu... Con el Raptor, sí, he ido matando. Sí. Ha subido de varios niveles, Le tengo que subir más vida, sobre todo ahora. Dejar aquí piedras y tal. Ahora, esto ya es otro rollo. Esto ya es otro rollo. Tenemos 58 de metal haciéndose. Y aquí hay metal también, ¿no? 86. Hay ciento y pico de metal, chavales. Vale. A ver, podemos optar por lanzas, pero yo guardaría para hacer armas directamente. Podemos hacer, por ejemplo, una escopeta ya, Pues hazla. Rollo de defensa. Sí. Yo creo que rentaría hacernos las herramientas de metal, ¿no? Para poder farmear más. Hombre, herramientas de metal te puedes hacer. Pico y hacha, vale, ¿no? Yo tengo ya. Sí. A ver, tercer cajón, si os mola la idea, yo siempre meto objetos que vienen de primeras de animales. Rollo piel, pelaje, quitina, queratina, todo eso. Perfecto, Poker. Oye, una cosita, ¿por qué no ponéis el Doedicurus en deambular que farmé solo? Tengo la montura, Chicos, escopeta crafteada. No el bicharraco. Nice. Voy a hacer más. Es que necesito a alguien que me ayude a llevar la madera. Vale, yo voy cargado ahora mismo, que acabo de farmear, vacío y puedo ir. Voy a poner toda la pólvora que pueda, hacer. Chicos, piedra sílex hace falta para fósforo, chavales, escopeta con 10 balas. De momento, para más balas necesitamos piedra y sílex. ¿Balas o cartuchos? Cartuchos. Ay, perdón. Iván. Dime. Que ha estado aquí Stratus y me ha dicho que, o sea, le ha retado a Stratus, ¿en serio? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Lo estás inventando tú.
se lo estoy inventando todo. No me digas, que a mí me da todo el miedo el Stratus, ¿eh? Nada, se lo dije de coña. El otro día le dije de coña, voy a raidearte tú. Pero no nos podemos raidear entre streamer, ¿o sí? Si lo pactamos, sí. Compacto, pero, sí. O sea, ah, bueno, compacto. Su... Le dije por su stream de coña, voy de camino a raidearte tú. Vale, pólvora, ciento y pico de pólvora. Falta metal ya, para hacer más balas, falta metal también, ¿vale? Que se está cocinando, pero bueno, de momento... He cogido yo 4 de metal para hacer el hacha y ¿guardo la escopeta en casa o la llevo encima? Llévatela encima, llévatela encima. Lo que pasa es que si tomas vas a tener que recuperar siempre el loot. Cosa que nos tendríamos que hacer con el próximo metal que salga, chavales. Ballestas, para todos. Sí o sí. Ballestas y armadura de metal. Sí, claro. Bueno, pero armadura de metal aún no llegamos armadura... al nivel, ¿sabes? Ballestas, de hecho, voy a empezar a craftear ya, ¿eh? Una sale, cogedla vosotros si queréis. Ballesta para todos es primordial, bro. Necesito un hacha de metal. ¿Alguien piedrate aquí? ¿Hola? Ah, eres tú. Hostia, qué susto me has dado. Estaba ya sacando la escopeta. Iván, te he dejado piedra como si faltara, vale, no te sé. Te hacía falta silex, ¿no? Me has dicho. Silex tienes, en el segundo tienes 600 o 700, ¿eh? Vale. Es muy lamentable el peso, ¿eh? Lo odio. Ya lo con odio ballestas vamos a dormir pelado. Mucho más, porque sabéis que las flechas duermen mucho más si las tiras con la ballesta, ¿no? Que con el arco. Da mucho, sí, más torpor. Hace más topor, sí. Crafteo, vale, otra ballesta, chavales. Voy a pillar una, ¿eh? Ahí para pillar ahí si queréis. Si os parece bien, haría una trampa del tirón para el canguro. Lo tenemos ahí fuera. El canguro viene muy bien, ¿eh? Vale. Había uno ciento y pico, ¿no? A la puerta de casa. Sí, sí, ese. Ese tiene que ser. Me dicen aquí que lo podemos encerrar con los carteles al canguro. Tenemos que hacer carteles, intentarlo, sí, encerrar en carteles. Pero es que se está moviendo continuamente, tío. A ver, cada uno un cartel, pum, y los intentamos poner más o menos rápido, ¿sabes? Khan, ¿tú tienes cartel? No, no llevo nada. Toma, te doy uno aunque sea. ¿Dónde está? Ah, vale, estás ahí. Lo acabo de dropear. Es que es instantáneo como se va para el lado. A ver. Es que hay que ponerlos a la vez. Cógelos, cógelos, los ponemos a la vez, ¿eh? En cuanto, venga, se pare. Espérate, esperadme que vaya y... ¿Ahora? También. Espera, espera. Plántaselo. No, no nada. Se puede recoger, ¿eh? Recógele. Vale, polo, 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 que se lo ha pillado por el otro, ¿por qué queda? Ahí está. Vale, recogerlo el otro. Lo cerramos más, ¿eh? Voy a intentar cerrarlo más, ¿eh? Jaula fea con ganas, pero escucha. Le van a traer una flecha. Ahora sí, está cerrado. Vale, ya está, ya está. No, no, no se puede mover. Yo le dejaría... Escúchame, escúchame, Iván. Que nos lo vamos a volar si ahí lo hacemos, no, no, así. Tranquilo. Un tirito, aguantamos un poco. Yo si me dais flechas para tamear, también le meto. Ahí en la casa hay 200.000 flechas para tamear, ¿eh? Ah, pues la pillo. Pero toma, te puedo dropear yo alguna si quieres ahora. Vale, dame, así no voy hasta allí. Aunque igualmente hay que darle poquito a poco, ¿eh? Tampoco tendrás que... Vale. 1129, nada, le podemos meter a muerte, ¿eh? Gracias, guapo. Escúchale, métele a muerte, métele a muerte. Tiene 1400 de vida, 1420. Sí, sí, le podéis meter a... Vale, voy a comprar. ¿Qué son? ¿Setas raras? Sí. Creo que eran estas. Vale, déjame que le dé yo solo ahora para no darle flechas de más. Vale, ya está. ¿Cuántas compro? Uf. Compra 10. Primero, y si vemos que le hace falta más, pues más. Vale, ¿sabes? He comprado 15. Vale. He comprado 15. ¿Te sale muy caro? Le meto. Sí, me gasta 450. ¿Cuánto tiempo de juego os queda a vosotros? 1 hora 43, restándole... 1 hora 40. Lo que hemos estado antes, pues yo calculo que 1 hora, como mucho, ¿eh? Claro, es que cuando he hecho el reinicio del server... El reinicio, o sea que es 1 hora. Sí, a mí 40. Me quedará unos 40 minutos, más o menos. Ya la podemos hacer, ¿eh? De puta madre. Eso sí, lingotes de metal son 70. Hostias, tu prima la de Wenka, crack. Iván, quédate relativamente cerca, por si la inconsciencia le baja mucho. Y sobre todo con los hexágonos, por si ves que se queda sin la seta, bro. Súper importante. Se ha comido una, un 8%. Vamos, que avanzamos, chavales. Levantamos el brazo, equipo espartano. Kukan, ¿puedes estar con el canguro un momentito? Au, au, no. Un segundo, voy enseguida. Hay que ir subiendo también los niveles de los dinos, que van subiendo niveles. ¿Tienes? A ver, Dios, ¿sabéis dónde salen los castores nuevos esos? Que esos son GG. En la franja de metal del medio del mapa. Si queréis, no está tan lejos, pero son fáciles de tamear, ¿eh? ¿Qué es lo que comen? Vallas. Sí. Pues escúchame, os voy a ser muy honesto. Sí, la trampa que llevo no sirve también para esos bichos, ¿eh? Pues sería una excursión a la franja a mitad del mapa. A ver, ¿qué nivel somos? ¿Qué nivel sois, chavales? Pues yo soy 35. Yo soy, ¿Iván? 44. Vale,
No, es que estamos muy lejos. 40. Estamos 40. Muy lejos de poder hacer cualquier cosa, tío. Estaba meditando en tamear el búho, pero es que el búho, hasta que podamos hacer la montura, es en el 61 la del búho, tío. ¿Teranodones o los castores nuevos, eh? ¿O castores o cuál lo has dicho el otro? O castores o teranodones. Los tera... bueno... Es que los tera, tío, tienen son tan poco peso. Otra cosa. Sí, el tera es para moverte rápido. Claro. Oye, ¿queréis entonces la casa de madera ya o no? Sí. Si queremos la casa de madera. Vale, ¿sabes que voy a robar los calzones, no? Me pongo a ello. Y así no gasto materiales. Entonces, cuando entre, se va a tiltear muchísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan ahora? El plan, pues, o podemos ir a por los castores que te digo a mitad del mapa, o nos vamos a subir de nivel al raptor, nos vamos con un par de bichos a intentar pillar más metal. A ver, me dicen que el nuevo volador, cuida bebés, es rápido, lleva bastante peso y planea, o sea que yo creo que es que es GG. Mira, ¿dónde estás, Irene? 3, 2, 1. ¡Felicidades, Kukan! Kukancito. Gracias, Kukancito. De nada, tío. Escúchame, Poker. Ahora mismo, aquí y ahora, te rindo pleitesía y te. ¡Oh, sinvergüenza! ¡Toma pleitesía! Nadie clava rodilla ante el gran. Con un poco de velocidad, estamina y peso, podemos ir corriendo literalmente huyendo de todo, con el canguro. A ver, brother, literalmente te digo lo que le falta para que la hagamos. Es que te lo voy a decir para que digas, joder, pues si la podemos hacer prácticamente. 20 de metal. Me traes 20 de metal y te la hago. Está muy lejos, lo puedo intentar, pero... Vale, os informo que ya no queda madera. Chavales. Muchas gracias, un besito a todos. Chao, chao. Venga, chao. Adiós. Gracias, chao. Me voy de excursión con el raptor, hermanos. Me voy a dejar la escopeta, Me dejo la escopeta en el último armario, chicos. ¿Me acompaña alguien a por metal o voy yo full W? Si puedes ir full W, pillar solamente 20 o 30, pero sabes que tengo que llegar hasta la montaña, que os he dicho antes. Vas... ¡Hala! De camino tiene que haber algo. Es que, oye, escuchadme, y si nos ponemos a picar piedra como enfermos, es que nos dé tres veces metal, ya está, tío. Pero pilla el Yodicurus. Podéis probar y yo intento. Si veo que está muy chungo, cuerda huida, y si me encuentro algo de metal por el camino, pues guay, ¿vale? Cuerda huida. Ten cuidado que ahí había algo andando gordo, ¿eh? De todos modos, yo creo que no te va a rentar el irte, Iván. Mira, ya pilla 8 de metal. Si es que es picar y picar y picar y tener suerte, tío. Bueno, igual si traigo más, pues mejor. Ya estoy donde... ¡Uy! Un lobo en el agua, tú. Nivel... Joder, me dice el raptor. Nivel 16, vale, me lo hago. Otro carno aquí, madre mía. Mientras no te encuentres con un alfa... Iván, si puedes traer piel, yo creo que es imprescindible ahora mismo. Ahora mismo estoy a tomar por culo, pero estoy más cerca de la montaña que de la casa. Pero piel, traeré. Inténtalo, si puedes. Esto del agua es horrible. Prime y todo, tío. Acabo de conseguir hasta Prime, tío. Esto que he hecho aquí, porque sirve de algo, lo derrumbo para que no se meta nadie. Un tiracoleo, tú. Es que es para cambiar un... ¡Está bugueado! Un cimiento, una cosa que tengo que cambiar de paja y que no llego desde dentro. Dame un segundo, estoy dejando objetos que voy más cargado. Hombre, también te digo una cosa. Esto lo voy a dejar aquí y las puertas también. Ahora mucho mejor. A ver, dime. Chicos. No sé qué mierda pasa ahí. Acabo de dormir un tilacoleo que estaba bugueado y tengo carne prime. Ojo, ya. Y o sea, también. No lo sé, no sé cómo lo puedes hacer, bro. ¿Y si hago esto? A ver. ¿Qué nivel era? Igual... Tiracoleo 44. No sé si renta, ¿no, bro? El tiracoleo... Bueno. A ver, ya lo tengo aquí, ¿sabes? O sea, dormido y con Prime. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Yo ahora mismo estoy recuperando... O sea, con el anquilo voy a intentar pillar metal aquí cerca. Dándole a las piedras. Tengo metal, chavales. ¿Eh? Tengo metal. Nice. Si consigo volver a casa con el metal que llevo, con el tiracoleo y con la piel que llevo, sería un pedazo de win que flipas tú. ¿Cómo vais, amigos? Pues volviendo a casa con el raptor lleno y un tiracoleo. No me jodas, que no sube raptor por aquí. Me molan mucho las pelis, pero no soy muy fan. Solamente digo que tengo toda la espalda, totalmente la espalda entera. ¿Sabales? de cuello a lumbar, o sea, de cuello hasta el principio del culo, digámoslo así. Totalmente tatuado, de Jurassic Park. Yo tengo bastante. Me lo suicido. Que también tenemos trabajaba... metal. No os quiero poner nerviosos. A mí me pone 1 hora y 11. Antes habremos estado media hora o más, ¿eh?
Yo llevo una hora y 25. O sea, a mí me queda una hora todavía. Claro, una hora de tiempo restante de arriba, ¿no? Ah, tú no estás en el reinicio. Sí, claro, no, yo he entrado después del reset. Exactamente 200 de metal he traído. Lo que he podido, no podía más. He llenado el Raptor y me he llenado yo. He traído piel también, bastante. Y espérate, ¿y la piel? ¿Qué has hecho con la piel? En el penúltimo armario he dejado 100 y pico. Yo llevo el Raptor con otros 200 de metal más o menos. Y nice. Ya... No doy más viajes de metal. Hay que tamear bichos voladores, tío, porque esto es mucha pérdida de tiempo, ¿sabes? Poco, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Chavales. ¿Eh? Me estoy muerto. Hostia, y el Raptor también. ¿Quién es, amigo? Seguramente. Un Direwolf. ¿Qué es eso? Sí, sí. Un lobo. El Raptor está más muerto que muerto. ¿Y le he dado? Ahora. What the fuck? Espérate. Lo matas, ¿eh? Vale, dale una más. Uf, por pelos, tú. Nivel 44, vale. No es mucho nivel. Llevo carne encima. Pónsela, vale. El problema es que hay raptors que están viniendo, están para allá, ¿eh? Es que está todo lleno de bichos, tío. No se puede pasar por ahí, bro. Tranquilo, no. Mierda. Pero tranquilo, mierda. Yo, no te preocupes. Vale. Hay que estar fuerte, vale. Espera, que le pillo la carne, espera. Manada de lobos, ¿eh? A ver si puedes dejar a uno vivo. Me van a matar, ¿eh? ¿Te van a matar? Aviso, manada de lobos me mata, ¿eh? Tírale voladora si puedes, alguno. No tengo, a ver. Sí, las tengo, perdón. Bueno, empujo, no sé si empujando quizá, no lo sé. Ahí, bien, gracias. Perfecto, bro. A este no lo mates, espera, a ver si puedo dormir a este. Inténtalo. Es el alfa, ¿eh? Este tiene que ser el nivel ese. 108, verás tú para dormirlo. Tengo. A ver si lo puedes. No puedo hacer nada, ¿eh? No tengo voladoras. No me quedan voladoras, ¿eh? No me quedan voladoras. Lo intento tanquear yo, a ver. A ver si viene a por mí ahora. Joder, macho, dale. Espérate que se me ha bugueado ahora. Espera. No, va por ti, ¿eh? ¡Huye, no, está huyendo! ¿Dónde está? Están intentando huir, ¿eh? Dale. No lo veo, espérate, que... No te... Ah, está bugueado. Vale, está bugueado, vale. Tío, es que se buguean las flechas, tío. Está dando. No, pues se me queda... ¿Cuánto le queda? No lo sé, es que yo no lo puedo ver porque a mí me salen las estadísticas del trike si le doy. 300, me queda nada, ya está. Ya está. Grande. Toma, y encima tengo carne encima. Grande, ya tenemos dos. Ahora te pillas. Vale, píllate esta carne, a lo mejor te dan hasta Prime, eh. El trike no lo puedes mover, está pillado con el lobo y con un árbol. Vale, lo que tengo que ir es a por mi otro. ¡Que vienen lobos! ¡Vienen lobos! No, tienes uno detrás. Mierda. Llévatelo. No puedo. Me queda bugueado también. Me ha matado, tío, otra vez. No te ves por vencido. Hay que. Desbuguea el trike, tío. Móntate en el trike, eh. Si ves que te van a matar, te montas en el trike. No, si me han matado ya. Ah, que te han matado ya. Ya ha matado al lobo que estábamos tameando. Acaba de morir el lobo, tío. El Triceratops. Sí. Qué increíble esto, tío. Qué increíble, tío. ¿Cómo han podido matar al trike, tío? Sale uno. Sale un lobo. Solo. Un lobo solitario y nos mata. Increíble. Un lobo no. Eran más, eh. Había una manada. Era uno. No. A mí me han venido varios, eh. Yo estoy subiendo con el lobo. Son dos. Mínimo dos estoy viendo aquí. Me voy con el lobo, le voy a hacer la 13-14, ¿eh? Llévatelo, sí, y cojo lo que pueda. Mira, mi cuerpo está ahí, tú. Le están pegando al Raptor. Yo... ahora, creo. Sí. Pero, o sea, los lobos... Han tirado al Raptor, tío. Se ha caído hasta abajo. ¿El Raptor? Abajo de... Me voy a tirar a salvarlo, ¿eh? Me tiro a salvarlo, chavales. Pero ¿y el lobo? ¿El lobo que llevabas tú o qué has hecho con él? Lo llevo. Uf. No sé si esto salga bien. No, me ha matado el Raptor, tío. Y me van a matar al lobo y a mí. Además. ¿A mí por qué no me sale la salida cuando me matan a un animal nuestro? Me he tirado para salvar al Raptor y ha muerto el Raptor. El metal a la mierda, lobo a la mierda, todo a la mierda, tío. Joder, tío, están mis cosas ahí, hay un lobo al lado. Joder, me
Me he tirado para nada, chavales. Me he tirado solo para salvar al Raptor, porque me podía haber quedado y recuperar mis cosas, tío, que las tenía ahí ya. Pero ¿cómo me aparece un lobo detrás, tío? Si nos subimos unos lobos bien, tío, lo hacemos fácil. Los tameamos, los subimos, tal. Los podemos meter ahí a casa y tamearlos, en verdad, fácil, ¿sabes? Más o menos, relativamente. Sí, pero yo lo que quiero es recuperar mis cosas. Que ahí tengo las flechas de tameo y las boleadoras y el pico de metal, la ballesta. Yo llevo media hora intentando recuperar mis cosas. Y este lobo que me ha matado estaba solo, tío. Si pillo mis cosas, a lo mejor lo intento. Ah, no, no tengo voladora ya. Mira, mátame aquí arriba, mátame. ¡Ah! ¡Madre que lo parió! El peso, el lobo tiene bastante más peso que el raptor, ¿Has conseguido recuperar algo? El lobo y mi cuerpo. El raptor yo lo he intentado, pero... Claro, esta es la mina de metal de al lado de casa, ha reaparecido, bro. ¿Sí? Mañana habrá que hacer algún viajecito para pillarla. Salta, lobito. ¿Lobito? Lobito ya saltó. Pues me suicido, chavales. ¡Venga, hasta luego! Me quito las piernas. A pegarme una buena hostia, pero bien. Ya he traído el metal y tengo al lobo en casa con todo el metal, Bueno, con todo. Con lo que ¿Tienes puede. Piel? Sí, también. Déjame algo de piel para hacer una bola de las, tío. Tenemos pero metal de sobra cogido. Para hacer la montura del canguro, incluso, Nada, tío. Nada. ¡Nada! ¡Qué asco, tío! Nos ha alejado de la zona, pero no sé si voy a poder pillarlo. Los puedo alejar yo, Con pues mira, el está... canguro. Me los tameo a todos, con el canguro, te lo digo. Hombre, yo podría ayudarte si quieres, pero no sé si me van a matar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Forbe? ¿Arriba, arriba o abajo? Arriba, justo un poquito más arriba. Hostia, si van todos a... Tienes tres lobos detrás, tío. Da igual, pero mira lo que les hago con el canguro, ¿sabes? Yo es que si voy creo que me voy a llevar el agro, ¿no? Lo de torcer... Los que jugáis al archa, chavales, lo de torcer encima de un dino ya sabéis cómo es, ¿no? Lamentable, ¿no? Lo siguiente. Cuidado, que me tumbo a uno, creo, Oye, el canguro yo me puedo meter en la bolsa, ¿no? Vale, dale flechas, dale flechas. Ese es el que menos torpor tiene, Pues dormido. Ya está. Pues imagínate los otros, bro. Se tira el lobo. Se tira el lobo dormido prácticamente, tío. Vale. Chicos. Vale. Dos lobos dormidos, tío, de tres. El otro se ha tirado para abajo. Vale, perfecto. Voy a meterle carne a este. ¿Has llevado los dos lobos? Sí, lo que pasa es que estoy con uno, que voy a coger algo de madera para hacer los pinchos. ¿Puedes vaciar al bicho? Que no me da tiempo. El canguro va lleno de metal. Ve vaciándolo y poniéndole la forja, ¿vale? Déjalo las forjas. Es que yo me salgo ya, para no quedarme crío. Tíralo. Vale, bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de 4 horitas. Mañana ya se pueden meter más horas, chicos, ¿vale? Mañana, a partir de mañana podemos hacer más horas todavía. ¿A qué nivel se puede la montura del tiracoleo, chicos? 51, ¿qué nivel soy? 48, hermanos. Vale, pues tendría que subir a algún nivel. Lo que necesitamos es comida, sobre todo comida, chavales. Voy a ver si me voy con este lobo, aunque este lobo... O sea, se ha quedado el lobo literalmente el más malito, ¿sabes? El lobo más pocho. Joder, tío, ¿cómo puede ser que hayan muerto los lobos, tío? Así en un momento. Me voy a tener que conectar a las 3, Si me voy con el canguro puedo intentar tamear un lobo, Pero... Mira, voy a ir con el canguro, chavales. Lo que pasa es que necesito carne, sobre todo. Voy a pillar esta carne para poner en el comedero. No vaya a ser que... Aunque sea un poquito de carne, porque no hay literalmente nada de carne en el comedero, Vamos a pillar más carne que otra cosa. Bueno, un nivelito más, no está mal, chicos. Pero bueno, Iván. ¡Hola! ¡Muy buena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Pues acabo de entrar, voy a ver si hago un frigorífico. Metal tenemos de sobra. Ahora deberíamos hacer, creo que, la armadura de metal. ¿La puedo aprender ya? No, aún no, no. No hay madera de aquí a un kilómetro, Armadura, me voy a esperar a la armadura de metal porque me queda literalmente nada, chavales. A ver, voy a ver cómo van estos chicos. Voy a mandar un mensaje, hemos tenido una ¿Cómo vais, chavules? ¿Qué ha pasado? Hemos tameado al primero. Al primer bicho de estos voladores, ¿no? Sí. Y tenemos otro para tamear y que ahora mismo lo hemos perdido. Domesticando, Kukan, haz carteles. Voy. Haz carteles a muerte. Ojo el nivel, Un nivel 120 y tiene 59 más de niveles. GG, bro. Iván, te voy a compensar por los lobos, te lo prometo. No te preocupes, hombre. Sí, me preocupo, tío. No sabes lo mal que me sentía. El tiparraco luego, que ha guardado el suyo, no se le ha muerto. Es que ¿sabes lo que ha pasado? Escúchame, tenemos muy mala suerte, te lo juro. Salimos para subir niveles, tal como salimos. Nos liamos a hostias y teníamos en agresivo el tercero que... O sea, en agresivo, en hacer daño a tu objetivo. Sí. El que venía con nosotros. Dicen que con carne mejor, Que había una jirafa de esas enorme metálica.
Y se han liado a hostias, tío. Y se ha rayado la... Y nos ha matado de un par de hostias. Eso hay que pillar un poco de velocidad, de poner en pasivo, que te sigan, tal, no sé qué. Pero bueno, es normal. Claro. Estoy subiendo bien de niveles, ¿eh? Y habría que hacer otra escopeta, yo diría, ¿eh? O me espero para hacer todas las armaduras de metal también. Tenemos de metal 400 y algo. Me puedo pegar otro viaje por metal incluso, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando ellos vengan con los voladores vamos a ir mucho mejor. ¿Cómo vais, gente? Hola, segundo tameo, ¿eh? Vamos a por el tercero. Vamos, let's go. Ellos están por ahí que han ido a tamear a los bichos estos nuevos, tío. ¡Oh! Hostia, muchos lobos también. Yo quería el Tila, pero... A ver si puedo hacer esto. Y los atasco aquí, ¿sabes? Exacto, esta es. Hola, Ivy. Guapo, precioso, ¿qué pasa, crack? ¿Qué nivel es esto? ¡Oh! ¡Esto sí! Esto sí sería un señor Tila, ¿eh? Si lo dameo, chavales. No se lo comerán, ¿no? ¿Al Tila o sí? ¿Cómo mato a los lobos, chavales? ¿Con flechas o qué? Hay un lobo ciento y pico también, chavales. Vale, vale, ven, Tila. Si es el único que ha subido, maravilloso. ¡Oh, sí, bro! ¡Oh, sí, bro, chavales! No me hagas esto ahora, tío. Pelearte con un bicho de esos. ¡Fua! Si tumbo esto, chavales, hemos triunfado, ¿eh? Si tumbo esto, chavales, hemos triunfado, te lo digo. No le puedo analizar, no llego con el bicho. ¡Oh! Voy a matar a esto por si acaso, ¿eh? Vamos a meterle esta Prime primero. Y la otra la vamos a dejar aquí. Quiero que se coma primero esa. Cocínate, maldita sea. Esto es un Tila, chavales. Esto sí es un Tila, bros. Hostia, 7%. Carne cocinada. O sea, Prime cocinada y sube un 7%, ¿sabes? Es mejor la normal cocinada. Mejor que la Prime cocinada. Le voy a dar y que coma lo que quiera. Le baja, le baja, chavales. Le ha bajado, tío. Quiero ir rápido porque si no se va a despertar. Y eso sí que me tocaría bastante las pelotingas. ¿Cómo va, Brewstones? También... Pues el tercero tameado. Vamos ahí, let's go. Y tú has pillado un tilacoleo, ¿no? Un tilacoleo 112, tú. Estoy tameándolo, nice. Pero va a tardar bueno, un rato. Bueno, si te decimos los niveles, te quedas loco. El que estamos tameando es un 116, le suben 57. El que tiene tipa, no sé qué nivel es, la verdad. Es nivel 65. 179. Ah, no, 179. Hará falta el de pillar el de Forever. Lo divertido va a ser volver a casa, chavales. No sé si vamos a llegar. Dicen que con esto llegamos easy, Claro, claro. Si tenéis volador, o sea, si tenéis la montura, sí. ¡Hola! Llegamos easy. El problema es que. Un momento, ven. Coña, ¡Hola! ¡Ay, dónde estás! Ah, vale, aquí. Vale, mira, Iván. Muy buenas, Iván. Hola, buenas, encantado. Encantado. ¿Habéis hecho ya tribu? sí, ya tenemos tribu y todo. Lo que pasa es que estábamos buscando dónde poder construir nuestras cositas. Y bueno, se nos ocurrió una cosa. A ver qué te parece, te comentamos. A ver, dime. Mira, vente para acá. A ver, estábamos comentando, ¿no? Ahí en el grupo que tenemos el problema de que si compartimos espacio, cuando a uno se le destruya la puerta, los demás no pueden repararla, ¿no? Porque son alianza, no tribu. Sí. Entonces, se nos ocurría una posibilidad sería esto que es un estrechamiento en esta parte, cerrar por aquí y encargar nosotros de defender este lado de la cueva y vosotros el otro. Incluso podríamos hacer un doble cierre con puertas vuestras y puertas nuestras, con lo cual si tiran una... Está la otra y siempre. Sí, a mí me parece bastante guay. La cosa es que, claro, hombre, si construimos aquí pared ya no podíamos pasar. Bueno, luego tenemos voladores, o sea que no pasa nada. Por mí sí, ¿eh? Bueno, y mantenemos la alianza y podemos pasar de un lado para otro todo sin problema. Sí, sí, con el pin nos damos los pins para poder pasar unos por el sitio y ya está. Eso es. Pues a mí me parece guay. Chicos, me voy a ir que tengo un tilacoleo a medio tamear, ¿vale? Ahora seguimos hablando, que no quiero que se despierte. Venga. Si necesitas ayuda, avisa, Iván. Vale, vale. A ver, tampoco quería ser ahí descortés e irme rápido ahí, ¿sabes? En plan, bueno, que me voy, hasta luego, chao. A ver, chicos. Voy con el canguro a coger vallas moradas a tope. O sea, no puedo hacer otra cosa ahora mismo. De hecho, tengo vallas moradas aquí. ¡Vamos, vamos!
Incluso me puedo hacer algún viaje de metal ahora mientras, ¿eh? Vamos a hacer la del canguro. La de... ¡Yupau! Pues... En verdad, de momento voy a... Bueno, le voy a dar un poquito. Prefiero no fiarme, ¿sabes? Prefiero no fiarme y estar yo aquí con él, tal. Voy a ir a dar un viajecito de metal. ¿Cómo va el canguro con esto? Va bien, todavía le cabe más. De hecho, vamos a tirar todo esto. Estoy farmeando metalito mientras me tameo un tilacoleo de nivel 112, hermanos. Los tilacoleos es que son más difíciles que los lobos. Los lobos son muy fáciles de tamear porque le tiras una boleadora así ya, ¿sabes? Madre mía, he traído como 500 más de metal, ¿no? Una maldita locura, ¿eh? Es que no sé cómo podemos subir ahora, ¿eh? Os lo digo tal cual. ¿Qué pasa, que no podéis subir por lo del metal o qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer, Iván? Estamos muy lejos de casa, o sea, parece que no, pero estamos muy, muy lejos. Mirad el mapa, ¿eh? Estamos más o menos en la coordenada 68 de longitud. O sea, nos quedan 30 para llegar, una movida. Entonces lo que creo que vamos a hacer, Iván, es poner unas cuantas forjas donde veamos una mena de metal y hacernos las monturas y seguir volando. Pues... vale. A ver, yo puedo ir a saltos con el canguro, pero no sé qué lejos estaréis, ¿sabes? Hemos tameado el cuarto, ¿eh? Hostia, let's go. Nos molaría 5 para que tuviéramos cada uno el nuestro, pero... Sí. Es complicado encontrar otro, molaría. Que te lo quito. Yo creo, y aprovechando que estamos ahora los 4, lanzaría el mensaje de que se está hablando, con todo el cariño del mundo y el amor, de que igual Zonex abandona la tribu por disfrute, porque más que nada no juega con nosotros por los horarios. Entonces, y aparte gente pensar que es un problema que seamos 4 jugando a la misma vez y uno solo... Y saber que si ya hay uno conectado nos pueden raidear. Entonces, el problema que tenemos los streamers es que los seguidores le decís a gente que no, a ver, que es normal, cada uno va a sus ídolos y le dice, oye, esta persona solamente por la mañana son uno solo. Entonces se aprovecha, se puede aprovechar y atacar cuando hay uno. Y vienen 5 contra uno, va a defender la base de su tierra del pueblo. Entonces estamos hablando de eso, con todo, como ha dicho Poker, con todo el amor y cariño del mundo. Seguramente Zonex busque una tribu en la cual pueda estar con sus compañeros. Porque nosotros llevamos 3 días aquí de directos y, bueno, de server y no hemos coincidido con Zonex ni una. Sí. Pero también os digo una cosa, ¿eh? Si Zonex abandona la tribu, yo soy el primero que le dice, Zonex, cógete un bicho de estos. Exactamente. Llénatelo de lo que necesites. Sí, por supuesto. Porque que es eso, o sea, en general es cero mal rollos, lo hemos hablado tranquilamente porque es una putada y ya está. Veremos a ver en qué acaba. Yo ya le he dicho que por mí encantado que esté, es un tío que entiende de ARK, pero... Claro. Disponibilidad de horarios es la pena, que es de Latinoamérica y no vamos a coincidir. Sí, nunca. Es una putada. Encima los hace de tarde-noche en Latinoamérica, ¿sabes? Que los hace aquí, son las 5 de la mañana o 6. Yo creo que eran las 7 de la mañana, tú. Sí, yo estuve hasta las 7 de la mañana con él viéndole, es una locura. Voy a ver. Además, goleo, Rusito... 159 de nivel tenemos, chavales. Dios. Casi 4.000 de vida el Tila, hermanos. Bueno, casi 4.000, no, 3.500, está bien.